Déjame saludar a nuestro buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de la nave allá en Chicago para escuchar las declaraciones de también un militar en retiro que dice, no, 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 a ver, no hablemos de golpe de Estado porque el ejército es leal. Pero primero te saludo, mi querido Toño, buenos días, feliz lunes. Vicente, Rafa, muy, muy bienvenidos a esta, la edición total de Sin Censura con Vicente Serrano. Sí, en efecto, esta mañana yo compartía con el público consentidor cómo es que en todo caso sí hay que estar muy pendientes de estas declaraciones que tienen algunos militares en el retiro, tanto las buenas como las malas, especialmente por lo que el mismo presidente toma en consideración. Toma en consideración a la historia. Toma en consideración lo que le pasó a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Hasta lo tuitea el presidente, eso hay que ponerlo muy, muy claro. A Francisco I. Madero le hacen un golpe de Estado después de la Revolución Mexicana. Él, después de la Revolución Mexicana, convoca elecciones y gana. Luego de que le hiciera fraude Porfirio Díaz y que esto desencadenara la lucha armada. Se convierte en un presidente muy liberal, que tiene la resistencia de los conservadores desde siempre. De hecho, hay un general, que no nos olvidemos de él, el general Mondragón, uno de los principales iniciadores de esta, pues, de este enfrentamiento directo en contra de Madero. Eso es lo que no hay que olvidar, que en efecto sí hubo mucha resistencia a un cambio en México en 1910. Estamos hablando de un cambio verdadero en lo que ocurre en México en estos momentos. Sí es una cuarta transformación, sí es un cambio. Y que hayan este tipo de expresiones, incluso de generales en el retiro, como el que da las declaraciones a la revista Proceso, a mí me parece que es peligroso. Me es peligroso que se hable de un golpe de Estado. Por más que hablemos de una gran cantidad de personas que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador, también apoyaba una gran cantidad de personas a Madero. También muchos militares apoyaban a Madero. No nos olvidemos, por favor, de la Marcha de la Lealtad, encabezada por los cadetes del heroico Colegio Militar, para apoyar al presidente Francisco I. Madero. Es muy importante que tengamos en consideración todas estas aristas. Vamos, pues, a ver y escuchar al general en retiro Ávila, quien habla de la lealtad del ejército. Olvídense de golpe de Estado. El ejército es leal a nuestro país, a nuestra patria. Así lo dijo. Ayer el presidente de la República dijo: el pueblo no permitirá un golpe de Estado. Un golpe de Estado es el asalto que hace un grupo de militares para derrocar a un gobierno y tomar el poder. Ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, usted conoce el lema del Colegio Militar, que es este: por el honor de México. Significa lealtad al pueblo, lealtad al gobierno. En una república bien concertada, cuando ocurre un asesinato, las autoridades investigan hasta aprender al delincuente y llevarlo ante los tribunales. Aquí, en México, los secuestros, violaciones, asesinatos ocurren por decenas diariamente, sin que el gobierno haga nada. Las masacres que han ocurrido en días pasados en los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco, demuestran que ni su gobierno, ni el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia, ni sus jueces, ni los derechos humanos han hecho nada, ni tienen la voluntad de hacerlo. Señor presidente, será el pueblo que trabaja.
Y así concluyen pues estas declaraciones de este general, del general Mauricio Ávila. Dice que no habrá un golpe de Estado porque el ejército le es leal a México y le recuerda al presidente pues ese lema del Colegio Militar, todo por México. Vamos, creo que Vicente, Rafa, esta es una, vamos, es una de esas expresiones. Si bien es cierto, tenemos generales en el retiro opinando situaciones muy adversas sobre López Obrador, también tenemos los que lo apoyan. Y yo estoy convencido de que también en ese ejército, que está conformado por gente de pueblo, en un ejército del pueblo, evidentemente hay gente que apoya el hecho de que el presidente López Obrador evitara una masacre, especialmente cuando se hablaba de una amenaza directamente a la zona militar en Sinaloa. Una amenaza directa a las familias, a niños, a hijos de militares, a hijos de soldados, a sus esposas, a sus esposos. Creo que muchos militares están pensando, oigan, se evitó que nos mataran a nuestras familias, a ver de qué estamos hablando, ¿no? Definitivamente. Y yo creo, cuando decía que hay que bajarle dos rayitas, una rayita al discurso, ni para magnificar esto de la idea del golpe de Estado, ni para subestimarlo, porque muchos de los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador intentan burlarse en redes sociales de esta idea, salen nuevamente a rasgarse las vestiduras y esto es igual de peligroso. Los extremos son peligrosos y si bien es cierto, este es un mensaje del general Ávila en retiro al presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaco la lealtad de las Fuerzas Armadas al pueblo de México y en este caso al comandante supremo de esas Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Hay que decirlo. Qué bueno que manda este mensaje para bajarle dos rayitas o hasta tres o más, si le quieres decir así. Pero el mensaje yo creo que es claro. Es que el ejército mexicano va a ser fiel al presidente Andrés Manuel López Obrador, al pueblo, porque a final de cuentas este es el que representa al pueblo, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que en todas sus letras, en la voluntad política del presidente actualmente, ese presidente que está viendo lo humano, lo social, lo del pueblo, las causas. Esto que pasó en Sinaloa podrá tener su crítica de las formas, pero el fondo creo yo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo bien en decir mejor me echo para atrás, quitamos esto, para no hacer que las familias sigan con este peligro ya estando con el crimen organizado, casi casi secuestradas. Dijo, no, me voy, mejor vámonos para atrás. Primero es lo humano, primero es lo social. Y ya después vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que la voluntad política que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por hoy, nadie puede negarlo. Es un presidente que está con el pueblo, que está con la gente y va a seguir mucha gente apoyándolo. Lo que dices de la derecha lo tienes bien claro, Vicente. Ellos van a aprovechar el momento de cualquier error para bajarle la popularidad al presidente La moral al pueblo. o la moral al pueblo. Pero creo que ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador es congruente y tiene una voluntad política hacia la nación.